teléfono de Ricardo y después el de Nitzy. El de Ricardo y el de Nitzy. Y entonces te mandé las los dos temas, el de Ricardo. Sí, lo tengo también. Y el de Eduardo Antonio. Perfecto, dale. Perfecto. Ok, te quiero. Dale, un beso. Un beso. Buenas noches, con ganas de verte porque ayer fui y no te pude ver. ¿Cómo tú estás? Bueno, yo estoy bien. Tú siempre estás bien, yo sé, yo sé. Bueno, mira, Víctor, como realmente, y todo el público, buenas noches, como realmente llevamos tantos días con tantos números y demás, hoy no voy a empezar con números, hoy voy a hacer una tarde, una noche de música y de inspiración, y de buenas obras, porque siempre la adversidad trae potencial de encontrar dentro de nosotros bondad, generosidad. A veces la tragedia es lo que nos hace llegar a un lugar donde nunca pensamos que hubiéramos llegado, y ahí es donde tomamos la decisión, o me pongo para el mal camino o para el bueno. Y me parece que en este momento mucha gente ha sentido en su corazón la compasión, que realmente es algo que necesitamos tanto y no tenemos suficiente. Voy a empezar con el comercial porque a mí siempre se me olvida, y después más adelante voy a entrevistar, porque en Ecuador la cosa está terrible. En Ecuador, en la provincia de Guayas, hay más del 70% de todos los muertos. Realmente los casos han llegado a 8,000 y realmente no encuentran cómo recoger esos cuerpos. Y hay un cantautor muy conocido, muy famoso, Ricardo Perotti, que está haciendo una iniciativa que se llama Alas para Ecuador, nos las va a contar y también nos va a cantar una canción y nos va a dar un poquito de esperanza. Después voy a hablar con Nitzy Grau y con Leopoldo Morales, que son, ustedes los conocen, directores, actores de televisión, radio y también de cine. Nitzy estuvo dirigiendo junto con Lilo Vilaplana recientemente esta, ¿cómo se llama? Plantados, la película sobre lo que son, bueno, los plantados, una tragedia cubana también. Pero antes voy a empezar, si nadie ha hecho sus taxes todavía, Víctor, ¿con qué la tienen que hacer? Con $10 personales y 90 las corporaciones. Ay, me encanta porque se lo sabe de memoria. Aileen Turbay está en Bird Road, abre desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, 9 de la mañana hasta las 6:30 los sábados, y puede hacerlo directamente por email o por debajo de la puerta. El teléfono es 786-483-8789, y repito, 786-483-8789, Aileen Turbay. Y también hay que decir que ya hoy se lanzó en irs.gov este tool a través del cual usted entra, pone Get My Payment, y ahí usted pone su seguro social, pone su dirección, y ahí entonces le dice exactamente dónde está su cheque. Hay un problema, ha colapsado para mucha gente, porque hay personas, por ejemplo, que no han llenado los taxes en el 2019 y los del 2018 van a quedar últimos. Eso no quiere decir que no lo va a recibir, pero cuando le dice your availability is not, o sea, your eligibility is not available now, o sea, que en este momento no se sabe, no quiere decir que no lo va a recibir. Tenga paciencia, siga intentando, no trate más de una vez en 24 horas, porque el site no se update, o sea, no lo actualizan más de una vez cada 24 horas. Hay un rumor por ahí diciendo que si usted debe, que puede ser que algunos de los collectors, ¿no?, de los cobradores, puedan conseguir ese dinero. Eso no está claro todavía. Voy a ver si mañana puedo conseguir a alguien que me lo pueda aclarar un poco más. Solamente que personas, por ejemplo, que le deban al gobierno, que le deban el child support y demás, supuestamente, según el gobierno, si las deudas son protegidas por el gobierno, no le tocarán su cheque. Pero todo está como en duda. Así que mañana trataremos ese tema. Ahora voy con Ricardo Perotti. ¿Ya lo llamaste? Y mientras tanto voy a estar saludando a todas las personas que están live aquí en el website de La Poderosa, WWFE. Víctor, ¿llamaste a Ricardo? Bueno, voy a hablar. Estoy tratando de hacer contacto con Ricardo. Ah, perfecto, perfecto, ok. Bueno, voy a hablar un poquito de él. Tenemos a Ricardo. Ah,
Ah, ya lo tenemos, Ricardo. ¿Cómo tú estás, mi amor? Hola. Bien, ¿cómo tú andas? Ok, bueno, estaba comentando un poquito sobre la canción. Cuéntale al público sobre la canción esa de Mis Universo que tú hiciste famosa. Y después, más adelante, tengo un tema ya que me mandó tu representante, pero también me vas a cantar algo en vivo. Háblame un poquito de esa canción y después entonces de la iniciativa, porque yo estaba leyendo que en la provincia de Guayas, que es donde está Guayaquil, obviamente es donde hay el 70% de todos los infectados, y ahí es donde hubo como 3.500 en un solo día, y realmente es muy difícil, no solamente para los trabajadores del sector sanitario, que es donde ustedes, a través de la iniciativa Alas para Ecuador, están tratando de hacerles llegar lo que es equipo protector, sino también para las personas que no pueden despedir a sus seres queridos, y que, bueno, es demasiado a la vez en un área tan pequeña. Cuéntame un poquito sobre tu experiencia, sobre la gente que tú conoces allá que quizás está pasándola mal, y sobre tu canción esa que hiciste famosa cuando el mismo universo en Ecuador. Claro que sí. Bueno, a ver, primero, como tú bien dices, pues graves problemas sanitarios por toda la crisis con el coronavirus. No solamente, si nosotros estamos trabajando para proveer uniformes de seguridad, de protección a los médicos y demás empleados de la salud, de trabajadores de la salud. Pero claro, hay un montón de otros. Precisamente hoy día la Policía Nacional nos ha pedido si les podemos ayudar, porque ellos también necesitan mucha gente que necesita transportar los cadáveres y no tiene cómo protegerse tampoco. Entonces, ese es el nivel de la necesidad, y por eso es que nosotros, como Alas para Ecuador, que es el nombre que hemos asumido para este proyecto, estamos pidiendo ayuda a todo quien nos pueda apoyar, donando a través de alasparaecuador.com, porque estamos confeccionando estos trajes de seguridad y donándolos a los hospitales que más lo necesitan en todo el Ecuador. Obviamente estamos entregando casi todo a Guayaquil, porque es donde el foco está más fuerte en este momento, pero alrededor de Guayaquil se está poniendo fuera de control también, y bueno, este es un problema que pasa en todo lado. ¿Por qué Guayaquil es tan afectado, a diferencia del resto? O sea, el 70% de los casos está en Guayaquil. A ver, en Guayaquil hubo un par de eventos que ayudaron a esparcir esto de una manera desmedida. Entre otras cosas, cuando España e Italia cerraron sus fronteras, muchos estudiantes que estaban en esos países regresaron a Ecuador. Oh, ya. Y las familias los recibieron con fiestas, con reuniones, etcétera, no haciendo caso a las autoridades. Hay un par de casos específicos en un barrio de Guayaquil que es muy 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 un barrio de mucho dinero, digamos, en que se hicieron algunas de estas fiestas y resultó en la peor, se desató totalmente. Además de eso, es una ciudad que tiene es muy densamente poblada y hay mucha pobreza, y cuando hay pobreza, la gente dice, bueno, no se puede quedar en su casa, porque tiene que buscarse el alimento de alguna manera. Entonces, es una combinación de muchas cosas, medidas que no se tomaron a tiempo, medidas que no se acataron a tiempo. Yo creo que esto ha tomado por sorpresa a mucha gente, pero en todo caso, el problema está ahí y es muy, muy, muy grave. ¿Cuáles son los mandatos en estos momentos en Guayaquil? O sea, ¿no puedes salir a la calle, por ejemplo, como acá o como en España, que solamente a comprar medicinas o algo esencial como la comida? Cosas esenciales, hay toque de queda, no estoy seguro si 5 de la tarde desde 10 de la noche a 5 de la mañana, o antes. Hay días los automóviles pueden circular en ciertos días nomás, y con un salvoconducto. Hay muchas partes del Ecuador donde en fin de semana no circulan autos,
las restricciones son bien fuertes, pero de ahí a que se apliquen y se respeten es otro. Si alguien no las respeta, por ejemplo, si alguien no las respeta, ayer estaba entrevistando a alguien de España y me decía que le pueden poner hasta una multa de hasta de 5.000 hasta 30.000 euros, no dólares, euros. En Ecuador, ¿qué pasa? O en Guayaquil o en Quito, si por ejemplo una persona no cumple con ese toque de queda. Hay varias cosas que yo he visto, no sé cómo se están aplicando, pero tengo entendido que específicamente en Guayaquil, porque obviamente no pueden meter a la gente a la cárcel porque es peor. Las cárceles ya están desbordándose como antes y obviamente son focos de infección. Entonces, de propagación, perdón, no de infección. Y lo que se está haciendo es multando a la gente con horas de obligatorias de servicio, precisamente limpiando basura, recogiendo cadáveres, todo tipo de cosas que nadie quiere hacer. Que se entienden como medidas que te asustan más que una multa que si no tienes plata no te importa que te multen, porque igual no la pueden pagar. ¿Y qué va a hacer el gobierno? ¿Meter a la cárcel a todo el mundo? Tampoco puede. Entonces, es realmente una crisis que tiene muchas aristas, y que uno tiene que tratar de sanar lo que más pueda, por el lado que más puede. Nosotros hemos optado por esta vía porque la idea original nació de un diseñador de moda de acá, Pacho Couture. Bacho Couture, claro, si él me vestía. Él me vestía a mí, no sabía que era Bacho Couture. Él me vestía a mí, yo usaba su ropa en mi programa de televisión, no sabía que eran ellos. Ay, son divinas personas, los conozco, no sabía. Divina su ropa, a ver, continúa. Él es el de la idea original, él es el que nos propuso el proyecto. Y claro, lo tomamos, nos pareció espectacular y contactamos a otros diseñadores que también les gustó la idea y aquí estamos. Entonces, insisto, los que la gente que pueda apoyar esta iniciativa puede ingresar a alasparaecuador.com. Okay. y darnos un poco de cariño. Perfecto, cuéntame un poquito sobre la canción que hiciste famosa y a ver si me la quieres cantar luego también, que lo hiciste hoy para Instagram, muy bien. Cuando la Miss Universo en Ecuador, ¿qué año fue eso? Esto fue en el 2004. En el 2004 se llevó Miss Universo a Ecuador, a Quito, y el comité pidió canciones a varias gente y la mía ganó. Yo feliz, obviamente. Entonces, es una canción que habla acerca de Ecuador. De Ecuador es un país que es muy chiquito, pero tiene dentro de ese pequeño espacio, tiene tal diversidad, tal variedad de comida, tan tenemos 52 nacionalidades en ese espacio tan chiquito. Entonces, es un país muy diverso, muy, muy lindo, está muy cerca del cielo. Quito es la segunda ciudad más alta de América y tenemos costas preciosas y tenemos la Amazonía, y tenemos muchas cosas que hace de un país muy especial y obviamente que los ecuatorianos queremos mucho. Es verdad. A ver, ¿me cantas la canción? A ver, continúa. No, te iba a contar que bueno, entonces claro, la canción fue escogida como canción oficial de Miss Universo y la cantamos por todo lado y por supuesto la cantamos en la noche con las candidatas. Era lindo porque las candidatas además les pusieron esta canción en todo evento al que iban, entonces para cuando llegó la noche se la sabían mejor que nosotros. Fue algo muy útil. Okay. Una linda experiencia. Okay, es preciosa, yo la escuché esta tarde, vamos a escucharla. Es Ricardo Perrotti y lo pueden encontrar en sus redes, en Instagram. Recuerden que su nombre tiene 2 C, Ricardo Perrotti con 2 T. A ver, vamos a escucharla, ¿cómo se llama? ¿Te la canto? Sí, claro. A ver, déjame la guitarra aquí otra vez, apoyo el teléfono en alguna parte. Si quieres
¿Qué prefieres? Porque yo tengo un tema que me mandó tu representante que también podría ponerlo en lo que tú te preparas con la guitarra. ¿Cómo, qué prefieres? Me da igual. ¿Qué te parece si hacemos mitad, mitad, mitad? Ok, ¿qué quieres hacer primero? ¿Qué quieres primero? ¿En vivo? Pues, te voy a cantar la primera parte de País a 40. Ah, perfecto. Y apoyo el teléfono y empiezo a cantar, ¿te parece? Perfecto. Me parece muy bien. Ok, dale, vamos. Listo. Entonces, ahí vamos. Siento algo imposible de ocultar. La vuelta incontrolable al corazón. Cada día debo estar mordado y paro en la luna. ¡Qué linda canción! Yo no sé qué voy a hacer contigo. ¡Preciosa! A ver, háblame un poquito de cómo se va a conseguir con las donaciones la tela. ¿Cómo se llama la tela? La tela se llama tela cambrela. Cambrela. En español. Ok. Tengo entendido que en inglés se llama huyo, ¿era? Pulo. La cambrela es la tela esa... resistente, digamos, impermeable, muy finita, con la que se usan, que se la hacen los uniformes de protección biológica. Ajá. Y obviamente está escaseando en todas partes del mundo. Entonces, no solamente estamos recetando donaciones económicas, que afortunadamente han sido muy generosas, sino estamos desesperados buscando cambrela por todo lado. Oh, ya. ¿Hay escasez de cambrela? ¿Perdón? ¿Hay escasez de ese material? Bueno, hay mucha demanda. Lamentablemente hay mucha gente sin escrúpulos que está aprovechando esa necesidad y poniendo precios absurdos. Oh, ya. Por eso siempre hay algún vivo que quiere
se me hace un poco más en cualquier situación. Y pero es difícil de encontrar, es muy difícil, inclusive a precios absurdos es ya muy difícil de encontrar, porque la necesita literalmente todo el mundo. Ajá. Todo el mundo está enfrentando esta misma crisis sanitaria. Así que estamos también trabajando en probar con diferentes telas, nuevas telas que se están empezando a utilizar para este propósito. Y bueno, parte de lo que ninguno de nosotros hacía antes, excepto Bacho, y que ahora somos todos productores de textiles. Pero muy contentos de poder hacer algo por nuestro país, de poder ayudar un poco en esta crisis tan grande. Qué lindo saber, fíjate, cuando hice la entrevista en Instagram y cuando hablé con mi amiga Mónica Gordo, claro, ella fue quien me contactó con los diseñadores de Bacho Couture, y la ropa, ¿qué te puedo decir? Es espectacular. Es una ropa que, ¿qué te puedo decir? Es única, y me vistieron por lo menos por 1 o 2 años en programa de televisión Arrebatas. Estoy muy, muy agradecido con ello. Ahora que te conozco a ti y ahora que sé que es Bacho Couture, más encantada estoy. Te quiero agradecer, quiero también que expliques un poquito que también las personas, ustedes van a enviar esto a Ecuador para poner a trabajar a las costureras que ahora están paradas. Claro que sí, claro que sí. Bueno, obviamente en Ecuador hay una imposibilidad digamos, hay las restricciones de las que ya hablamos. Uno de los problemas que estamos enfrentando precisamente ahora es que, como hemos querido dar trabajo a gente que además en esta crisis, en este momento de paralización, está enfrentando problemas graves económicos, estamos empleando lo posible, bueno, por el momento en su totalidad, a costureras independientes, gente con su maquinita de coser en su casa, y ellas son las que están fabricando los uniformes. Qué pero lindo. Esto conlleva una dificultad, que es como no hay movilización en Ecuador. Hay muchos lugares de Guayaquil, por ejemplo, en los que simplemente no puedes ingresar porque son lugares de alto contagio, y hay los toques de queda y hay los salvoconductos, etcétera, etcétera. No es fácil llevarle tela a una costurera e ir a retirar un traje, ¿no? Estas cosas no, ya no se hacen, y peor mandar de Quito a Guayaquil. Entonces hemos conseguido, gracias a Dios, el apoyo inmenso de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional del Ecuador, y a través de ellos que estamos pudiendo llevar y traer suministros, llevar trajes a doctores, trayendo el elástico de una costurera, llevando el velcro para el otro lado, y haciendo todos los movimientos que implican esta aventura. Entonces es un equipo de muchas manos, de muchos brazos, de muchos tentáculos, y gracias a Dios parte de esa maquinaria es gente que si no fuera por esto no tendría cómo poner el pan de cada día. Exactamente, te agradezco muchísimo, Ricardo Perotti. Pregúntale a tu representante, ahora le mandé un WhatsApp, si el tema que ella me envió a mi email es el mismo u otro, porque si es el mismo lo pongo al final del programa, y si es otro entonces lo pongo ahora. ¿No tienes idea? Debe ser el mismo. Ah, bueno, perfecto. Entonces lo dejo para el final. Te agradezco nuevamente. El tema es un tema de mi último disco, y lo estoy cantando a dúo ahí con Donato Poveda. ¡Ah, sí! Recordarás a Donato de mucho antes. Pero él y yo nos hicimos muy amigos hace unos años, y tuvo la gentileza de cantar este tema conmigo, entonces estoy muy contento por eso. Cuando se acabe el COVID, quiero que vengas al estudio en Miami con Donato, que lo adoro, y es mi amigo. Y así cantan el tema juntos, ¿te parece? Prometido. Sabes que estaba leyendo antes del programa que Ecuador tiene muchos problemas económicos, pero que en Washington estaban tratando en la Casa Blanca de pasar un paquete de ayuda
Ojalá y le llegue, porque sé que especialmente Guayaquil y bueno, muchas partes allá en Ecuador tienen muchos problemas. Muchas gracias, Ricardo, por todo lo que hace, por tener ese gran corazón, ese gran talento. Y a todos nuestros amigos, por favor, ayuden a alasparaecuador.com. Y Bacho Couture le mando un beso también. Y a ti y a toda tu familia, que sé que tienen todos los niños en la casa. Muchísimas, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a ti y a toda la gente que nos escucha a través de tu programa. Gracias desde ya por apoyarnos a través de Alas por Ecuador, alasparaecuador.com. Ah, para Ecuador. Ok. Espero que cuando esto pase nos podamos ver personalmente. Claro que sí, y ojalá sea muy, muy pronto. Te mando un beso grande y a tu familia también, y que estén todos bien y que tu Ecuador precioso y querido esté bien muy pronto. Muchas gracias. Gracias, gracias. A ver, estoy respondiendo un poquito todo lo de Facebook que me están escribiendo. Norma, está diciendo una chica que se llama Noepa, dice, recibí mi cheque del estímulo y dice, algunas personas me llamaron y me dijeron que era una traidora que me vendía por un dinero. No sé por qué dicen eso. Debe ser porque ellos no lo han recibido. Dice, buenas noches, María. Manolo dice, estoy curioso por saber. Dicen que sentenciaron a Correa, el malvado presidente procrastista. Por favor, si es posible, pregúntale. Ay, mira, no le pude preguntar. Si tristemente el célebre presidente está preso o anda prófugo de la justicia. Ay, le preguntaré ahorita. Pero bueno, lo que sí sé es que Daniel Ortega reapareció ayer. Había un tremendo rumor de que estaba muerto. Obviamente reapareció ayer. Está un poquito desmejorado, todos saben que él estaba enfermo, que había ido a Cuba, en Cuba matan a todo el mundo. Me estaba diciendo, Noé Pat, en lo que vas llamando, porque fíjate, terminé con Ricardo hablándole de que él estaba, sí, ve llamándolo, Víctor, con los niños en la casa, y entonces me acordé que Nitzi Grau y Leopoldo Morales, ustedes lo conocen, el maestro que se enamoró de la alumna. Que yo siempre pongo a Leo al final a hacer un cuento. Bueno, Nitzi ahora fue la asistente directora de la película de Lilo Vilaplana Plantados, además excelente actriz, Leopoldo también, bien, y ambos tienen estas terapias porque son una pareja divina a quienes yo adoro, y en estas terapias, sí, ve llamándolos, Víctor, en estas terapias ellos dicen, bueno, tienes todos los niños en la casa. ¿Y qué vas a hacer? Dice, tienes a tus niños en la casa todo el día, ya no sabes qué hacer con ellos. Dice, yo tengo una idea, clases virtuales de actuación. Y entonces, dice que aquí estamos. Nitzi, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú andas? A ver, ahora, a ver, ahora no. ¿Cómo estás, Nitzi? Tanto tiempo que no te veo. ¿Cómo andas? Yo sé. Yo sé, me ibas a traer a Zoe Valdés. ¿Qué le pasó? Bueno, me imagino, estando en Francia no pudo venir. ¡Qué pregunta! Dios mío, pobrecita. ¿Y ella está bien? Ah, sí. Ah, bueno, pues ¿sabes qué? Lo podemos hacer por Facebook un día. Ella tiene una admiradora, además de mí, de mi operador, que es Víctor Caballero, que está ahí escuchándote, que fue quien te llamó, que está loco por leer el libro. Y yo le dije, me lo tengo que leer yo primero cuando ella venga y después te lo paso. O si no, cuando venga Zoe, que se lo entregue ella. Él es fanático y admirador de Zoe Abel. Víctor, díselo, que siempre me está diciendo. A ver, cuéntame, Nitzi. Ahí tienes a Víctor, está esperando por el libro. Se me fue Nitzi. Se me fue. Nitzi, cuéntame un poquito sobre las terapias que están haciendo. Ah, se cayó la llamada. Ah, ok. Bueno, claro, porque ella estaba en Francia y en Francia es uno de los países también, después de Italia y España, más afectados. Realmente en Francia no hicieron
el lockdown desde el principio, Macron después lo hizo, pero sin embargo hay algo bastante extraño, y es que en Suecia, por ejemplo, ellos no han hecho ese lockdown. Claro, en Suecia hay mucho frío y la gente no vive en la calle como en España o como en Italia, y no son personas tampoco tan, ¿cómo se dice?, que tienen tanto contacto físico y tan afectuosas y cálidas como somos nosotros los hispanos y como son los españoles. Pero allá realmente los bares y los restaurantes han estado abiertos y realmente, no sé. ¿Hola? ¡Ah, ya la tengo! ¿Qué pasó? ¡Se me cayó la llamada! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame de la terapia! ¿Ahora sí? Se oye muy mal. ¿Se oye mal? ¿No me escuchas bien a mí? Ahora te escucho. Ahora sí. Ah, ok. Cuéntame un poquito sobre qué hacer con los niños cuando los tienen en la casa y te están volviendo loco. O loca. Dramaturgia, que incluye los talleres de actuación para niños. Estamos haciendo esto virtual, es un proyecto que hace tiempo teníamos entre manos, queríamos hacerlo, pero no se había dado el momento para eso. Entonces, qué mejor momento que ahora que todos estamos en la casa para activar este proyecto de clases virtuales. ¡Qué bueno! La idea con relación a los niños, ya Leo acabó su primer ciclo de clases, que le fue muy bien, tuvimos muchos alumnos y fue muy bonito. Hasta hicimos un brindis hoy, cada uno con su copa de vino en su casa. ¡Ah, sí! Entonces, sí. Entonces, vamos a abrir este sábado el taller para niños, vamos a hacer ejercicios de actuación con ellos y cada día vamos a abordar una habilidad que podemos desarrollar en los niños, como la concentración, la imaginación, la observación, la memoria, con ejercicios y juegos de actuación. Ese es el proyecto con los niños. Y con los adultos vamos a abrir el próximo jueves otro taller de teatro contemporáneo que lo va a abrir Leo. A ver, Leo está por ahí, porque acuérdate que él siempre tiene que terminar con el cuento. Aquí está al lado escuchándote. El maestro que fue enamorado por su estudiante, no al revés, como en la realidad. ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué estás haciendo? Yo te he seguido por Facebook y te he visto todas las cosas que haces. ¿No estás haciendo las asanas, esas que tú haces también, me imagino? Ahora más que nunca. A ver, cuéntame un poquito lo del taller, cuéntame. Oye, mira, como te decía Nisi, es un proyecto que teníamos hace mucho tiempo y se dio esta oportunidad. Arrancamos con cinco clases donde abordamos categorías de la actuación, con ejercicios, todo muy teórico y práctico. Los alumnos hacían ejercicios en plena clase, enviaban ejercicios también por la vía de WhatsApp, generamos los ejercicios y al final terminamos con un videito muy bonito que resumía los ejercicios principales que hicimos en el taller. Sí, te estamos escuchando. Continúa. Entonces, queremos seguir. Ahora Lizy va a arrancar el sábado con este taller para niños. Se lo propongo a todos los papás que están en casa con sus niños. Muy divertido, la van a pasar bien, van a aprender y van a permitir que sus papás relajen un poquito. Me encanta. Esta semana con otro taller. Es un taller que va a trabajar sobre las principales figuras del arte teatral contemporáneo. Vamos a abordar a Meyerhold, a Peter Brook, Tolkien. Va a ser muy lindo también el proyecto. ¿Cómo pueden accesar a las clases virtuales? Oye, mira, las clases virtuales las hacemos por una plataforma que se llama Zoom, donde vemos a todos los actores. Cuando alguno va a hablar, activa su micrófono, se comunica con nosotros, y cada uno hace sus ejercicios en un espacio en su casa con ropa cómoda. Sí, es muy buena experiencia. ¿Y cómo tienen que hacer para que ustedes los inviten para el Zoom? ¿Cómo tienen que hacer? Mira, nosotros tenemos toda la información, la tenemos en nuestra página web. Dime otra vez para escribirla aquí. Es
por cada clase con niños, y cogen el paquete de las cuatro, de $20 por las cuatro clases. O sea, estamos con esto así como súper accesible para todos. Una vez que hagan el pago, nosotros le damos la clave de la clase, y ellos entran a la plataforma con esa clave y ya se conectan con nosotros. Entonces, dame el website otra vez. Dame el website para escribirlo en la página. Es www.trupofactor.org. Dime otra vez porque no te entiendo bien. No te entiendo bien. Trupofactor como tropa de actores. Ah, Troop. Ok, ya. Ahora sí, ahora me acuerdo, ¿verdad? Troop of Actors, tropa de actores, .org. ¿Y qué están haciendo tú y Leo para no aburrirse en la casa, además de los talleres? Bueno, hacemos retos, tratamos de pararnos de cabeza, tratamos de pararnos del piso sin poner las manos. ¿Quién gana? Clase de cocina con nuestros hijos. ¡Ay, qué lindo! Bailamos, nos damos masajes. Para, no, siga. Chistes. ¿Quién gana pararse de cabeza? Leo. En realidad nos ganan nuestros hijos. Tenemos que reconocerlo. ¿Qué edad tienen los niños? Tiene 15 y 20. ¡Qué lindo! Pero si como si tú eres una niña, la que parece que tiene 20 eres tú. ¡Wow! ¡Felicidades! ¿Cuál es tu secreto, Nitzi? ¿Cuál es tu secreto de mantenerte así tan jovencita? Yo no puedo creer que tú tengas un niño de 20 años. Ay, hija, no, el secreto es el amor. El amor, es verdad. Leo me tiene que contar un cuento, Leo. Y escoge el tema que tú quieras, porque hoy decidí no dar estadísticas, ni dar número de muertos, ni de heridos, para divertirnos un poco. Así que puedes escoger el tema que tú quieras para el cuento. Dale. Un cuento, Leo, ¿qué hago? Un cuento. Él dice, ya sigue María con el cuento. Cuentan que había un señor que estaba ya muy mayor, pero con mucha fuerza, tenía mucha vida, señor. Y los hijos estaban en guerra, tenían 11 hijos. 5 niñas, 5 hembras, el varón. Entonces el padre se hizo el enfermo y lo citó a todos. Como pensaban, papá está morido. Bueno, a ver al padre. El padre pidió que llevaran cada uno 2 palitos del bosque. Cada uno llevó 2 palitos. El padre estaba en la cama y le dijo, a ver, hijos, pongan el primer palito y pártanlo. Todos los hijos, muy fácil, adquirieron el primer palito. Ok. Y después le dijo, ahora denme todos los palitos a mí. Y le dijo, ahora intenten partir todos los palos juntos, palitos juntos. Ajá. Y nadie pudo. Entonces el señor se levantó de la cama y le dijo, yo estoy muy bien, lo he citado para demostrarle, los míos, que en la unión de la familia está la fuerza. ¡Ay, qué linda historia! ¡Qué linda historia! Leo, como tú te sabes tantos cuentos y te lo sabes todos de memoria, lo mismo, cuentos tristes, cuentos dramáticos, cuentos cómicos, y siempre das el necesario. ¿Cómo tienes tanta memoria? No, de verdad me tienes. Claro, con la historia de que fue Nitzi la que lo sedujo, cuando yo sé que fue todo lo contrario. Les quiero mandar un beso a los dos. Voy a repetir, troopofactors.org. Y felicidades por su trabajo, por su talento, por su brillantez, por su amistad. Y la verdad que los quiero mucho, mucho, mucho. Yo admiro, como yo sí conocí ese tipo de amor, yo admiro mucho las parejas como ustedes, que uno no puede vivir sin el otro. Sin embargo, siempre hay una palabra bonita para el otro. Son un ejemplo de verdad. Les mando un beso grande. Los quiero mucho. Gracias. Un beso para los dos. Dale, sí, lo haremos. Y nos vemos pronto. Pronto saldremos de esta. Tú vas a ver. Un beso.
Claro que sí, voy a leerle al señor que de Facebook que estaba preguntando por el expresidente de Ecuador, sí, Rafael Correa fue condenado este martes pasado, esto fue el 7 de abril, esto fue hace a 8 años de cárcel como autor del delito de cohecho agravado, por el que pierde además sus derechos políticos durante 25 años, según dictaminó un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. El exmandatario, radicado en Bélgica, muy inteligente, se fue para Bélgica, fue sentenciado a 8 años de pena privativa de la libertad junto con otras 17 personas, pero también no va a poder entrar en la política por los próximos 25 años, para que sepan. Señaló el órgano acusador en Twitter. El juicio se desarrolló en 3 salas de la mencionada tribunal en Quito y otra adicional de la Corte Provincial de la provincia de Guayas, que ahora que está tan mal con todos los problemas en Ecuador. Precisaron fuertes judiciales tras instalarse la visita del caso conocido como Sobornos 2012-2016. La sala declaró su competencia, indicó que no existen modalidades que declarar y procede en análisis del proceso. Entonces el expresidente obviamente fue acusado del delito de cohecho en la financiación del partido Alianza País, y yo creo que tenía que haber sido acusado de muchas otras cosas. El expresidente, que reside en Bélgica y es procesado judicialmente por varios casos, ha calificado de payasada el juicio y su defensa ha cuestionado la imparcialidad de los jueces. Bueno, ojalá hagan la extradición. Voy a abrir líneas, Víctor, porque hay una controversia muy grande y es una chica que me está escribiendo, no es Pat. Hay muchos niños en Cuba con el COVID-19. Yo lo dije, creo que hice el tema hace como 2 semanas. Era 1 o 2 niños cubanos, habían algunos que eran ciudadanos franceses, italianos, que eran turistas, pero realmente en Cuba está habiendo mucho más muerte de lo que están diciendo. Pero bueno, Noé quería llamar, y voy a dar el número 305-541-9933, porque mucha gente, como ella ha recibido el estímulo y otras personas no, ahora le están diciendo que ella es una traidora porque está aceptando dinero de Trump. Yo no entiendo, es el gobierno, no es nuestro presidente. Pero bueno, voy a abrir las líneas y pueden hablar de lo que ustedes quieran. Me quedan 12 minutos, así que tengo bastante tiempo y quiero finalizar con el tema de Eduardo Antonio, que escribió un tema precioso que lo puse el otro día, pero quiero terminar hoy también, que se llama Quédate en Casa, y el video está en su Instagram, Eduardo Antonio, creo que se llama E.A. El Divo en Instagram, E.A. El Divo, yo lo puse en mis redes. Víctor, ¿hay llamadas? Mientras tanto voy a decirle que recuerden hacer su... No tenemos llamadas, recordar que llamen 305-541-9933. Bueno, Noé iba a llamar, ahora me pregunta cuál es el número. Bueno, el número es 305-541-9933. Y entonces voy a leer un poquito lo que dice, porque me llegó el dinero y entonces me decían que me vendía por un dinero. Entonces, bueno, el señor Manolo Guedes dice, tristemente célebre expresidente, ¿está preso o anda prófugo de la justicia? Bueno, todavía no está preso, pero bueno, está sentenciado. Dice Noé, le han dicho de toda la gente, me han ofendido, estoy bien brava con la gente. Entonces ella también me decía que en Cuba había una niña de 9 años y un caso, un niño de 2 años, hoy hubo un niño de 1 año que están enfermos del COVID-19, pero La Habana dice ella que está en candela y dice que ella quería llamar para hacer esa historia. Espero que pueda llamar, si no voy a seguir hablando. Ah, ya la tenemos, a ver. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola María, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo andas? Bien, bien. Dime. Ah, sí. María, hay dos temas, bueno, de Cuba que tienen todo como un poco tapado, pero familiares míos me han dicho que sobre todo en La Habana hay muchos casos, que está la policía rodeando lugares. Y que hay dos niños, uno como de 2 años y una niña de 9 años. Está la cosa bien, bien fea. No pueden salir y están metiendo mucho a la gente también. No, hay más casos confirmados de niños. Yo la semana pasada hice un programa sobre eso y había uno cubano, dos italianos, franceses, españoles, pero bueno, obviamente el gobierno, al igual que China, ya se sabe que China mintió en cuanto al número de casos, y obviamente los gobiernos comunistas son así. ¿Qué te pasa a ti que la gente te está
ofendiendo porque dicen que te que traicionaste, como es que te metiste por dinero. A ver. Mira, yo siempre he sido, me gusta Trump, ¿no? Y, por cierto, voy a votar por primera vez y voy a votar por él. Okay. Pero yo he visto a la gente con un odio que tienen hacia la, hacia el presidente de nosotros, que es el único presidente que yo he visto que ha dado una ayuda a nosotros. Entonces empiezan a decir que esa ayuda que nos dan, que no sé qué cosa, cantidad de suerte, que si pagamos mucho de tarde. Sabemos, no estamos pagando mucho de tarde, los taxes que nos quitan en los cheques es para nosotros después, para nuestra vejez, para nuestro seguro, para muchísimas cosas, para mismos taxes, al final de año puedes reportarlos y te lo dan para atrás. Entonces yo estoy viendo eso mucho en las redes sociales, mucho odio. Estuve viendo un video de una mexicana también hablando con un odio, que se han comprado mucha gente por el cheque. Yo no me he comprado por ningún cheque, primeramente siempre he estado de acuerdo con todo de Trump, okay. Yo no me vendo nunca en mi vida, soy una persona muy ¿cómo te digo? No entro en esas cosas. ¿Pero qué quieren? ¿Que no aceptes el dinero? ¿Pero qué quieren? ¿Que no aceptes el dinero que te están mandando por lo que tú has trabajado? Si no quieres el cheque, es lo que están reclamando. Yo estoy segura, como usted dijo, que no le llegó el cheque. Por X razón no le van a dar el cheque. No trabajaron o lo que sea. ¿Ok? Entonces están bravos y están haciendo videos en contra de los que sí recibimos el cheque, que nos vendimos, que no sé qué, que el cheque que se lo... grosería, que son se lo meta por una cosa fea. Dios, ¿entiendes? Mío. Gente de otros países también, no solamente cubanos, sino también mexicanos y todo. Y estoy bien bravo con eso porque no me parece. Pero a ver, hay personas... Le dieron mucha miseria lo que le dieron. Entonces, ¿por qué critican a este país? Que se vayan de aquí, no lo queremos. Punto. Sin embargo, no es, hay muchas personas que porque no trabajen y estén retirados, no quiere decir que no van a recibir el cheque. Quizás no lo recibieron enseguida como tú, porque ellos empezaron... ¿Tú llenaste tus taxes del 2019? Sí, 2019, 2007, años atrás. Claro, porque como ahora hicieron una extensión para julio 15, las personas que no lo han llenado, la mayoría de ellos no lo han recibido, pero lo van a recibir. También las personas retiradas la van a recibir, pero quizás no fueron los primeros en recibirlo. Por ejemplo, tengo un sobrino que trabaja para el correo. Él sí lo recibió, y su esposa y su niño, porque obviamente tienen información más directa, pero no quiere decir que no lo vayan a recibir. Hay un tool que se puede entrar, que es el IRS.gov de Víctor, y ahí tú puedes entrar y puedes preguntar, a ver, pones Get My Payment, pones tu seguro social y pones tu dirección, y te dice más o menos. Pero la mayoría de la gente le están diciendo que todavía no se sabe, porque hay que procesar millones y millones de cheques. Pero bueno, muchas gracias por tu información. Yo le explico a las personas que son millones de personas que están esperando. Son millones, millones y millones de personas. Lo que yo no comprendo es, o sea, que porque el presidente se los manda. Yo creo que en el cheque dicen que viene el nombre de él. Entonces, ¿qué quieren? Que no se los mande. Entonces, que los regalen, entonces. ¿No? Para poderlo mostrar. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Noé, por siempre estar ahí. Ah, tú me estabas diciendo ayer... excelente, y de verdad quisiera que tuvieras más tiempo. Por lo menos una horita más, de verdad, porque nos informas muy bien y mucho mejor que en la televisión. Ay, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Te lo agradezco muchísimo, Noé. Yo también. Gracias por tu labor. Yo también. A ver, Lina Zapata dice, hola María. Que iba a Estados Unidos, que iba a todos los americanos acá, nosotros ciudadanos americanos, y que viva las personas, y que por favor dejen el odio, no se llenen más de odio y suelten todo eso, y lo que tienen que hacer es ayudar a las personas necesitadas, los viejitos y todo, en vez de estar hablando cosas negativas, pues hacer cosas positivas, ¿sí? Hacia las personas. Tienes toda la razón, muchas gracias por esas palabras tan bonitas, te mando un beso para ti y para toda tu familia, gracias Noé. Que Dios te bendiga a ti también. A ver, Lina Zapata dice, hola María, yo lo hice en 5 de febrero y ya me llevó. Arriba nuestro presidente Juan Panel, que dice, entonces todo el mundo está vendido, demócratas y republicanos, que tienen, porque tienen que cogerlo. Yo quisiera saber quién nos quiere el cheque.
Los niños, para que me lo dé y nosotros repartirlos a las personas que lo necesitan. Los niños en Cuba tienen coronavirus porque niños tienen inmunodeficiencia baja, porque no tienen alimentos. Estaba explicándole al señor que Rafael Correa fue sentenciado a 8 años. Pero bueno, eso fue hace 2 semanas, creo que fue principios de abril. Bueno, seguimos con las líneas 305-541-9933, porque ayer... Hola, María Laria, ¿cómo anda? Bien, ¿y usted? Bien, mira, no te dejes guiar a veces por las propagandas. Te voy a decir por qué. En Cuba, desde Camagüey, no sé la provincia de La Habana, pero parte de Matanzas, los patios están llenos de mango, aguacate. Estoy hablando de realidad, fuera de política, no hablo de política. Allí hay yuca, hay cebolla, hay boniato, hay calabaza, hay plátano, de todo, en todo. Entonces los barrios allí, por ejemplo, las casas allí, todas tienen, las casas allí casi son particulares, casi todas. Entonces todo el mundo siembra en la habichuela, plátano. Entonces allí prácticamente, no te digo que coman carne y que todos los días puedan comer pollo y algún par de huevitos de vez en cuando, porque la situación no es igual. Date cuenta que nos vamos a comparar los Estados Unidos, por ejemplo, con Cuba. Cuba es un país pobre. Pero mire, no es que yo me deje llevar por nadie, yo me dejo llevar por la gente que viene acá de Cuba y me dice, yo no tenía que comer. Y me dice, o sea, le digo el testimonio. No, no, la gente, además están súper flacos. Pero usted los ve flacos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros llevamos 70 años, estamos estancados, por ejemplo, congelados en el tiempo, pensando en cosas que pasaron hace 60 años, cosas que prácticamente ya en Cuba hay una juventud, por ejemplo, distinta de la nueva prueba, piensan distinto, ya la gente le gustan los pituzas. ¿Y por qué usted está aquí? ¿Y por qué usted está aquí? ¿Y por qué si le gusta tanto Cuba y todo está bien en Cuba, por qué usted está acá? ¿Por qué si estaba todo también allá? ¿Por qué? Porque yo veo que todo el mundo viene para acá. Mi papá es americano, mi mamá era americana. Yo tengo derecho a estar aquí. Te voy a decir por qué. No tiene derecho, pero le pregunto que por qué. No, no. Yo nada más le pregunto, yo sé, pero yo le pregunto que si en Cuba se vive tan bien, no es que no tenga derecho, usted tiene derecho a hacer lo que le da la gana. ¿Por qué está aquí si allá se vive tan bien? Es mi pregunta. O sea, si allá se vive tan bien y se tiene comida y... O sea, yo no veo que todo el mundo tenga patio para sembrar, porque yo veo que la gente está muy desnutrida, muy flaca, pero nada más quiero saber por qué se fue. Se acabó el tiempo. Ah, ay, ¿qué pasó con el señor? Dígame, me queda muy poquito tiempo. Dígame. Notando que está bajando la consistencia, la fortaleza, porque mucha gente no entiende a tu cuerpo, lo está soltando debilitado. La gente está yendo menos al médico. Hay un número que Trump tenía que haber exigido en el principio, que es el número de hospitalizados. Porque cuando tú ves 1 millón o medio millón en Estados Unidos, tú dices medio millón en hospitales, no es así. No, no, no es medio millón hospitalizados, es medio millón infectados, de los cuales la mayoría no están hospitalizados. Ay, se me acabó el tiempo, le pido que llame mañana porque está buenísimo el tema, pero ya son las 11 y no me dio tiempo de poner la canción de Eduardo Antonio. Le pido que llame mañana y así podemos hablar un poco de eso porque es buen tema. Gracias, Víctor, perdona que me pasé, hasta mañana. Los veo mañana, mañana voy a hablar con Busnego, el escritor de Ceres.
luego.